Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos a la asambleísta Dalton Bacigalupo, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier, a su orden. Bienvenido. En este juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, que entendemos va a iniciar mañana, ¿cuáles son esos argumentos que ustedes tienen? Ya le digo, este es un juicio eminentemente político. Lo jurídico son formalidades sobre las cuales se puede opinar, tener pues una visión favorable a una tesis, una visión favorable a la otra tesis. Aquí lo de fondo, Javier, es que hay claros intereses del correísmo y del Partido Social Cristiano de influir en la justicia a través del Consejo de la Judicatura. Quieren tomarse el Consejo de la Judicatura con esa finalidad de presionar a los jueces en juicios penales que tienen correístas como muy cercanos a la dirigencia nacional social cristiana. Y bueno, pues todo lo que conlleva las posibilidades de otorgar favores desde esas instancias del poder. Y ya le digo, siendo que el juicio es eminentemente político más que jurídico, la izquierda democrática ha decidido en su Consejo Ejecutivo Nacional del día de ayer ordenar a su bancada que el voto debe ser abstención. Es decir, nosotros no nos podemos prestar en ninguna circunstancia para que la justicia vuelva a ser manipulada por los intereses del correísmo. Acordémonos de la justicia en la época de León Febres Cordero. Acordémonos cómo se perseguía a los opositores políticos. Acordémonos de las sabatinas en el periodo del presidente Correa, donde se ordenaban enjuiciamientos y sentencias en las mañanas de los sábados en algunas ocasiones. Así que esa suerte de justicia, entre comillas, no queremos que vuelva a imperar en el Ecuador, con fallas, con omisiones, con faltas que pueden corregirse, por acciones que pueden ser incluso indagadas por la fiscalía. Yo creo que preferibles para el país, el mal menor, por así decirlo, es la estabilidad institucional y que se mantengan los actuales vocales de la judicatura. Lo otro, le digo, sería tremendamente peligroso en el sentido de que mañana la impunidad y la corrupción se volverán a enquistar en el país. ¿Es más que todo intereses partidistas lo que está prevaleciendo en este juicio político? Intereses de la corrupción, intereses de la impunidad. Usted sabe quién es en el país, ¿no? El correísmo, por supuesto, son los que están pues atrás de que se les revisen procesos, de que en los procesos iniciados se les favorezca pues de alguna manera a los militantes y altos dirigentes que están en las funciones judiciales, siendo pues juzgados por los jueces de esa función. Bueno, en caso de los socialcristianos también tienen pues personajes de alto coturno muy allegados a la dirigencia nacional socialcristiana, que igualmente están con problemas judiciales en el campo penal. Así que lo que se busca es nuevamente enterrar esos juicios políticos, esos juicios penales, para efectos pues de lavar las culpas tanto de los correístas como de los socialcristianos y perseguir, por supuesto, a los dirigentes y líderes de oposición. ¿De qué se los acusa a los vocales de la judicatura, asambleísta? De incumplimiento de funciones. ¿Y a juicio suyo? De que se arrogaron funciones en una reorganización de jueces que un momento dado fue pues dispuesta por el Consejo Transitorio de la judicatura que presidió el doctor Julio César Trujillo. Alegan que eso fue pues considerado inconstitucional por la actual Corte Constitucional. Hay criterios divergentes sobre el particular, pero básicamente le digo, ese es el hecho jurídico que se denuncia. ¿Qué pasa si realmente en la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Nacional considera que incumplieron sus funciones? ¿Qué sería cuál es la consecuencia que traería esto? Bueno, que los vocales que están siendo pues procesados, enjuiciados políticamente, perderían sus cargos, serían destituidos en sus funciones y los reemplazarían aquellos concursantes
que en su momento pues participaron para optar por una vocalía en el Consejo y que en su momento pues no lograron la votación suficiente. Y esos vocales que tienen la posibilidad de reemplazar a los enjuiciados ya están siendo cooptados por los intereses del correísmo y el socialcristianismo, yo lo he dicho al país. A mí me mandaron un chat de parte de un alto asambleísta socialcristiano invitándome a participar del reparto, alegando que la idea también podría estar, llamemos, siendo beneficiaria de que uno de sus allegados pudiera estar también titularizado en el nuevo Consejo de la Judicatura. Así que esos repartos existen. Cuando se refiere al reparto, es para la conformación del Consejo de la Judicatura. Del nuevo, pues. Una vez que salen los destituidos, vienen los que los van a reemplazar. ¿Pero no asumirían los suplentes? Por supuesto. O sea, pero es que los suplentes son los que están en la lista de sucesión. ¿Y quién asumiría la presidencia de la Judicatura asambleísta? Porque ahí hay un inconveniente también en vista de que renunció la principal. Bueno, ahí hay, por eso hay una terna que ha enviado el amigazo Iván Saquicela para efectos de que se pueda hacer esa designación una vez que se produzca esta renovación. Y ahí está pues una funcionaria muy comprometida con los intereses del correísmo, como está demostrado ante el país. Si están los intereses del correísmo, como usted señala, ¿por qué hay otras agrupaciones políticas que están respaldando esto? Porque el reparto es así, pues, no, que el reparto también es con los socialcristianos, la mayoría. Hay otras que se han sumado a esa mayoría en la Asamblea Nacional porque también son parte del reparto, pues, Javier. O sea, el correísmo es el que lidera, pues, los acólitos del socialcristianismo, sectores disidentes de los partidos, independientes que andan a la casa de cualquier cosa, y así pues, como se hizo la mayoría al interior de la Asamblea Nacional. Hoy hay una mayoría de esa naturaleza, mañana habrá otra de otra naturaleza. Lo cierto es que el manejo dentro de la Asamblea Nacional siempre va a estar de acuerdo a los intereses de cada quien y no de los intereses de los ecuatorianos asambleístas. Esa es una gran verdad. Por supuesto, y yo lo ratifico. Así es, no se piensa en el país, en la institucionalidad. Se piensa en cómo acomodo yo, cómo meto un pariente en la función judicial, cómo meto a mi compadre, cómo meto a esta persona que mañana me va a ayudar para absolver a este dirigente amigo que está encausado penalmente, etcétera, etcétera. Así ha funcionado la política en el país y lastimosamente así sigue funcionando. Mañana miércoles están citados, entiendo yo, para este juicio político. Sí, mañana miércoles a las 7 de la noche comienza pues el debate respecto de la posibilidad o no de destituir a los vocales de la Judicatura. Cuando habla usted del bloque de la Izquierda Democrática para que se abstenga, ¿es todos o hay una parte que está dividida? Hay una intensa presión del amigazo Iván Saquicela sobre los estudios jurídicos de afiliados a Izquierda Democrática para que se presione igualmente a la bancada, para que se vote por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, a efectos de atender, repito, pues, el pedido del amigazo Iván Saquicela. ¿Tanta influencia puede tener? Bueno, usted sabe, pues, que las relaciones profesionales, pues, de los abogados implican, pues, una buena armonía pues con las autoridades de la magistratura. Así que aquí no podemos desconocer el hecho que importantes abogados de la IDE pues visitan frecuentemente pues al amigazo que tienen en la presidencia de la Corte. Lo otro, asambleísta, es el tema de estos diálogos entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Van por el camino adecuado para buscar el establecimiento de normativas que permitan ir por el camino adecuado por el bien del país? Esa es la voluntad de la Asamblea. Yo he felicitado al presidente del Parlamento ecuatoriano, Virgilio Saquicela, en esa iniciativa, porque más allá de los exabruptos que ha cometido el presidente de la República en declaraciones respecto de la Asamblea, acusaciones contra asambleístas, etcétera, es obligante, pues, para los asambleístas, ¿no?, encontrar un camino de consenso y de concordia con la función ejecutiva para efectos de procesar sus iniciativas legales, y así también las iniciativas del Parlamento ecuatoriano para que mañana no sean vetadas pues por el presidente de la República. Así que
Esta es una relación de ida y vuelta en la que tenemos nosotros pues que buscar la concertación. ¿Y es factible que esto se vaya desarrollando en forma normal para evitar justamente lo que usted señala o no? Es factible ir superando todos los obstáculos que se puedan presentar, habiendo la voluntad de hacerlo. Mientras tanto, este diálogo puede seguir surtiendo efectos, pero mientras en la Asamblea no se concrete, seguiremos en el diálogo nada más. No, pero ya hay, entiendo, pues tres temas que se ha acordado que deban ser tratados en estas mesas de diálogo. Uno de esos es la ley de inversión, muy posiblemente las reformas a la seguridad social, y algún otro que no preciso en estos momentos, pero ya hay un acuerdo sobre tres temáticas con las que se debe iniciar ya el análisis de las propuestas de reforma legal. Reforma laboral es fundamental. Espero que esté igualmente, pues, como temática en las mesas. Y lo otro, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no logró unificar estos dos pedidos de juicios políticos en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué encierra? ¿También hay intereses políticos ahí, entonces, asambleísta? Pero por supuesto, pues, la mayoría quiere destituir a los que les conviene y dejar a sus aliados, ¿no? Entre esos, pues, la sobrina del asambleísta Almeida, que anteriormente presidió ese organismo y que también fue cuestionada. Mi tesis ha sido que se vayan todos los del Consejo de Participación Ciudadana, porque todos han incumplido funciones y todos no han provocado escándalo nacional. Así que aquí no es que a mis amigos los perdono y a mis enemigos, por así decirlo, los destituyo. Aquí tienen que irse todos. Y ahí está, pues, una expresión más de los intereses políticos que se dan al calor de esta nueva mayoría. Esta poca institucionalidad del Ecuador debería ser consultada en este referéndum o consulta popular. Hay tanto que podría ser propuesto como temática, Javier. Esperemos que el gobierno acierte, pues, en la definición de los temas, porque de eso dependerá el éxito de la consulta. Porque si mañana los temas que están propuestos por el Ejecutivo y que no han sido, pues, dialogados con la ciudadanía, no despiertan realmente un gran interés para ir a apoyarlos, no, el momento de la votación, esto puede convertirse en un plebiscito contra el gobierno, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido en la vida política nacional. Cuando hay temas importantes, a veces la cuestión política prevalece, y ese es un problema serio en el Ecuador. Por algo, desde esta nueva democracia, desde 1979, hemos estado en estos altos y bajos. De eso se trata, Javier, de superar con inteligencia estos inconvenientes. ¿Le ve salida a toda esta situación, asambleísta? Le veo salida en el sentido, pues, de que estamos obligados a salir, pues, venciendo todos los obstáculos. Mm-hmm. Pues esto no, tampoco es que esto es fácil. Claro. Aquí hay un entrampamiento de intereses y apetitos de todo tipo, pero el norte está claro, pues hay que seguir empujando. Hay que seguir desbrozando el camino, hay que seguir señalando ante la opinión pública quiénes son los que quieren hacer prevalecer el interés personal por sobre el interés nacional, y en las elecciones ir depurando las representaciones en los diversos organismos de elección popular, con la gente mejor calificada y que piensen realmente, pues, en el Ecuador. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. A usted, Javier, muchas gracias. Gracias, el asambleísta Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática. Abstención es lo que plantea para este juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura. 7:17 a.m. Vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida.